Precisamente los mexicanos, pero en Los Ángeles y en general todos los hispanos se han puesto también de pie para ayudar a los damnificados del terremoto que en estos momentos necesitan nuestra ayuda más que nunca. Precisamente, Dinora Pérez se encuentra en un centro donde se están recibiendo víveres y toda clase de artículos para poder ser enviados hasta México. Vamos a ver. Los que donaban no podían contener las lágrimas. Estaba tan triste estos días y ahorita estoy feliz. Es saber que sí se puede y lo vamos a lograr. Al igual que aquellos que recibían las donaciones en la calle 14. Yo soy de la Ciudad de México y se siente mucha impotencia no poder estar ahí con toda la familia, los amigos. Pero te llena de orgullo ver que todos están ayudando, todos. Laura es uno de los 6 amigos originarios de México que querían ayudar. Consiguieron la colaboración de la empresa Chef Cargo de Los Ángeles, que ofreció una bodega y el traslado de las donaciones a Morelos, México. Todo surgió por un anuncio por las redes sociales. Empezamos a mandarlos por Instagram, por Facebook, por Snapchat y se ha tenido una respuesta increíble de miles de personas que han traído cosas en solo 24 horas que empezó esto. Y han recibido miles de artículos. Entre ellos, medicamentos, comida, ropa y materiales básicos. Somos de Honduras y venimos a apoyar. ¡Vamos México! ¡No están solos! Cada voluntario se dedicó a separar los artículos y empacarlos. Varios vienen con mensajes para que los mexicanos que los reciban sepan que hay gente en Los Ángeles que los apoya. Quien además de pedir apoyo, respondió a algunos ataques. También les pido una disculpa porque en uno de los recorridos con mi esposo, pues lloré, pero...